Más de 100 trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Progreso luchan contra la madre naturaleza para mantener limpias las playas de Progreso ante la masiva llegada del sargazo. Para atender la emergencia natural, el presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías, instruyó al personal de servicios públicos a emprender jornadas de limpieza de playas, logrando la recoja de 56 toneladas al día. Hay que hacer lo que humanamente podemos, la naturaleza hace su parte. El sargazo es demasiado, en un par de días retiramos 56 toneladas, lo seguimos haciendo. El fenómeno natural es también similar a lo que se vivió en las playas de Quintana Roo, donde también se emprendieron esfuerzos humanos para mantener limpias las playas. Julián Zacarías recalcó que con la presencia de toneladas de sargazo, no es alarmante cuando se tiene una logística de limpieza constante para garantizar la belleza del puerto como atractivo turístico internacional. Esta es una situación de todos los años en Progreso. Para mí no es alarmante. Es únicamente atenderlo, trabajarlo, así como vino, se va a ir, pero no es nada más dejarlo. O sea, hay que hacer las partes de limpieza, pero seguramente la naturaleza también contribuirá para que se retire. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, Televisión Digital.